nombre y su cargo? Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Y nos viene a comentar su propósito de llegar aquí a Chavarría. Mire, tenía tiempo que tenía un compromiso aquí con Alberto de venir a conocer la zona y el trabajo que él realiza en un proyecto sustentable en el que el objetivo es producir alimentos orgánicos. Nosotros como organización, por supuesto que conocemos y sabemos de los riesgos que implica el cambio climático, también el abuso de plaguicidas, herbicidas y fungicidas que contaminan suelos y aguas, y se acaba con la importante variedad que tenemos de vegetación. Entonces, este proyecto que encabeza Alberto es una cosa ejemplar. Yo vine a conocerlo para que lo podamos replicar en otros lados y que nosotros podamos contribuir desde el trabajo de la milpa, desde el trabajo de la pequeña ganadería, desde el trabajo de las pequeñas reservas forestales que tenemos, a contribuir al cuidado de la naturaleza y a contribuir a las metas que los ambientalistas se han propuesto para evitar una catástrofe en un futuro no lejano. Entonces, este trabajo que está realizando Alberto aquí en esta zona, pues para nosotros es muy importante. La reunión de hoy es proponer que el cultivo sea de manera natural. Que vayamos, que caminemos hacia la sustentabilidad y hacia la producción orgánica. La producción orgánica tiene además un plus cuando está certificada, tiene mayor valor. Yo, por ejemplo, soy productor de granos en Guanajuato. Soy un buen productor ejidal. Y además, cerca de México, tengo una pequeña granja de avícola, entonces produzco huevo orgánico, y el huevo orgánico que produzco siempre tiene un precio mayor que el huevo normal. Y si uno va aprendiendo estas cosas, pues además de contribuir al cuidado de la naturaleza y a la restitución de la naturaleza, pues también puede uno fomentar su economía. Y es lo que tratamos de aprender y de enseñar a nuestros agremiados en el país. ¿La vinculación con China nos puede ampliar información? Mire, yo he estado en algunos lugares en intercambios. China es, lo dijo un editorialista hace tiempo, yo fui en 2008 a China y fui a la presentación de un libro, se me escapa ahorita el nombre del autor, y entonces ahí escuché algo que me pareció exagerado, que China era la potencia económica y militar del siglo XXI. Y dio un dato, que las 7 economías más importantes del mundo no significaban ni el 10% de la economía china. Y se refería a Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra, Francia, Italia, como los países más importantes de sus economías. Y juntos estos países, con Estados Unidos a la cabeza, no significaban el 10% de la economía china. Ahí me sorprendió, dije, fumó algo raro este amigo, se metió al... Pero cuando llegué a China y conocí el tamaño de su economía y la dinámica que traían de crecimiento, dije, tenía razón.
esa persona que le escuché decir eso. Y luego me fui con otro dato. Un amigo mío que fue funcionario de gobierno en sexenios pasados me dijo, vas a China. En China, en el mundo hay 5.000 grúas levantando edificios de más de 100 pisos. Y de esas 5.000 grúas vas a encontrar 3.500 en China. Y también me parece exagerado. Entonces yo fui a varias ciudades chinas y a provincia, pero cuando llegué en los aeropuertos veía desde arriba en las ciudades como animales raros, las grúas construyendo y levantando pisos enormes. Entonces dije, tenían razón. Y al conocer el asunto de... Se me quedó también muy grabado un dato. La primera reunión de trabajo que tuve con los chinos fue una reunión con el Banco Agrícola chino. Y llegamos y lo primero que nos dicen, una disculpa porque el director está en el bote. Ayer rindió su informe, le faltaron unos centavos y se fue a la cárcel. Esto a mí me dejó la idea de que China es una potencia en todas las áreas productivas. Están haciendo mucha inversión en el mundo. Y uno giraba alrededor de Estados Unidos, y su industria y sus inversiones y todo eso. Yo creo que China ha empezado a desplazar a las principales potencias económicas y China se va a convertir en el polo de atracción de un gran comercio intercontinental y entonces nosotros también tenemos que orientar nuestra actividad a producir con los chinos. Traen capital, traen inversión, traen crédito y yo creo que hay una posibilidad de tener no solo comercio con los países socios comerciales, Telecán, ahora Temec, sino con una potencia como China, que además está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, y sobre todo en una ruta de prosperidad para su población, que significa un consumo extraordinario a partir de productos de todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos, por supuesto, coincidencias con los chinos, tenemos lazos culturales y comerciales con ellos y vamos a trabajar también esa vertiente como organización que se dedica a producir y que queremos exportar, no solo producir para el mercado interno o para los coyotes, sino hacer comercio directo con otros países como China y con Estados Unidos.